tardes, noches o buenos días a aquellas personas que nos ven desde otro lugar del mundo. Y bueno, dispuesto a comenzar una semana más aquí trabajando. Y bueno, cada día que pasa, pues nos vamos acercando más a ese Domingo de Ramos, ¿no? Tan deseado y añorado por todos los cofrades. Ya, si Dios quiere, dentro de tres domingos tenemos la primera hermandad en la calle. Y bueno, y sobre todo viviendo en este tiempo de cuaresma, este tiempo de encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Igual que Jesucristo en el desierto, pues se encontró y tuvo esas tentaciones pero como siempre sabemos, escuchamos y vemos, pues era fiel al mandato del Padre y en fin, era un tiempo de preparación en el que nosotros pues también tenemos que hacerlo y prepararnos para ese Domingo de Ramos y esa gran vigilia pascual, ¿no? Que es el significado más grande que puede tener un cristiano, como es la resurrección de Jesucristo. Así que nada, vamos a ponernos manos a la obra, como siempre os digo, que compartáis, que difundáis. Y bueno, como siempre nos gusta teneros en esa intriga, pues bueno, estamos preparando cosas incluso para Semana Santa y después de Semana Santa que os va a gustar y seguramente pues os encante participar también de todo ello, ¿no? Así que os pedimos que compartáis, que difundáis, con la intención de que, bueno, sabéis que tenemos un sorteo el jueves antes de, o sea, el día antes del Viernes de Dolores, y en ese sorteo pues vamos a sortear algo que se ha hecho con todo el cariño del mundo y que lo voy a tener, a la persona que le toque, pues lo va a tener en un lugar que seguramente le traiga muchos recuerdos. Así que nada, que vamos a ponernos manos a la obra y bueno, recordamos también de que está todavía abierto el plazo de esa presentación de carteles. Como bien sabéis, cada año pues hacemos una selección o un concurso, ¿no? de carteles dedicados pues a lo que normalmente retransmitimos en directo, ¿no? Bien el Atao, el Nazareno, el S. Homo en este caso, la Virgen del Confinamiento, siempre presente y que tanto ha marcado nuestra vida. Pues podéis hacer esta composición, mandárnosla o bien por WhatsApp o al correo seguidoresbenditalocura@gmail.com. Y bueno, una vez que tengamos todos esos carteles, los publicaremos y el cartel que más me gusta tenga pues será el ganador, y lógicamente pues también tendremos un regalito preparado para aquella persona que gane. Así que os animo a que participéis, que ya estamos casi en la recta final, para que os dé tiempo a que hagáis ese montaje y nos lo pueda enviar para que puedas participar. Así que ahora vamos a ponernos a trabajar y esperamos que paséis un ratito agradable con nosotros. Bueno, pues yo también les doy las buenas tardes. Y tenemos aquí a David Núñez, que nos da las buenas noches desde Puerto Llano. María Pilar Soza también nos da las buenas noches. Pizillama, desde Algeciras. Julia Ponce también nos da las buenas noches. Antonia Martín también nos da las buenas noches. Y Ana Lomeli. Pues muy buenas noches a todos. Siempre es una alegría de contar con vuestra presencia. Y sobre todo de pasar estos ratitos de amistad, hablando de arte y sobre todo mostrando lo que hacemos. Manuel Rodríguez también nos da las buenas noches. Jesús Reyes Díaz, Antonio Corral también, Manolo Vela desde Sevilla y Feli nos da las buenas noches también. Pues muy buenas noches a todos. María Pilar Sosa dice que esa barba y melena le encantan. Fernando de Miguel Fernández desde Córdoba. Joaquín Lagá desde La Parra, Badajoz. Vicente Peláez también nos da las buenas noches. Dice que a todos, hermanos de esta maravillosa familia. Pues buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y disfrutar de esta ratita. Joaquín también nos da las buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Carmen Tramayo, Juan Muñoz Montes, Utrera, Encarni, Nati Vega,
David Ri también dice que buenas noches a todos. Buenas noches. Belinda Bejine dice que hola, que ole, que buenas noches, que arte tiene y que siga así. Buenas noches, Belinda, un abrazo. Juan Carlos Ocho dice que buenas noches, hermano, un saludo para todos. Dice que está escribiendo de vez en cuando el directo porque está repasando el pregón del viernes al que estamos todos invitados. Buenas noches, Juan Carlos. Esperamos que te vaya muy bien y, bueno, sobre todo de los que te conocemos, pues seguramente sea un magnífico pregón. Feli dice que sí, él puede participar, yo creo que en el cartel. No sé yo. Yo te dejo, Feli, que participe. Si mi tío no te deja, tú me lo mandas a mí y yo lo camuflo por aquí. ¿Ya tiene alguna cuenta abierta con él o...? Sí, nosotros como los bares. Cierra la cuenta esta y me abre otra. Pues esto es más o menos igual. Eduardo Gutiérrez nos da las buenas noches. Antonio Páez también, desde la calle Aurora. Buenas noches. José Manuel Fuente también nos da las buenas noches y nos manda un abrazo. Un abrazo, José Manuel. Y Pietro dice que buena noche, maestro, es Jesús, y un abrazo grande. Buenas noches a nuestro amigo y hermano Pietro, de Palermo. José Conde también nos da las buenas noches. Buenas noches a usted. David dice, le dice a Feli, vaya preguntas tiene, ahora te dicen que no. Eduardo Gutiérrez nos da las buenas noches, Víctor Madrid también, Anabel Pereira, Aurelio Cornatreves de Yepe. Y David dice, me nombra y suena. Y suena nuestra Macarena. Toda la cuenta, ¿no? Muy buenas noches a todos. Antonio Corral dice una pregunta, Juanma, ¿el cartel debo poner en correo electrónico nuestro nombre y apellido? Mañana te mando. A lo largo del día, hoy he tenido un día muy duro de trabajo. Más traigo trabajo para casa esta semana. Va a ser un poco especial para todos los que formamos esta gran familia de Bendita Locura, a través por ti y también Jesús. Y vamos a estar ya en casa para verlo en la pantalla grande con su madre. Pues muchas gracias, Antonio. Lógicamente tenéis que poner el nombre, porque si no, no sabemos quién nos lo manda. Hay muchas personas que tienen a lo mejor otro nombre en el correo electrónico y no sabemos quién puede ser, ¿no? Entonces lo suyo es que le pongáis el nombre y apellido para cuando lo subamos, pues también pongamos vuestros datos, ¿no? De las personas que lo han creado. Lorena García dice que hola. Hola, Lorena. Antonio José Matutano también nos da las buenas noches. Antonio José. Esperanza Godino también nos da las buenas noches, dice que precioso como todo lo que hace, que un beso para los dos, para ti y para el sobrino. Pues muchas gracias, Esperanza. Lorena dice que hoy la campanita no se la ha jugado, dice, os he dejado hasta una publicación porque creía que nos dejabais sin directo. Pues aquí estamos, Lorena. Feli dice que va a movilizar media Valencia. Eso sí es verdad, cuando mandéis vuestro cartel, que ya se publique, a cuanta más gente movilizáis, pues más me gusta tendréis. Entonces, ya sabéis que el que más me gusta tenga es el que gana. Fanny Kai dice que buenas noches, mi gente, que nos ha echado de menos. Buenas noches, Fanny. Benjamín Moreno también, desde, nos da las buenas noches. No, Milagro Candón también, Jacinta Ramírez dice que buenas noches, Cristo, que es precioso. Pues buenas noches, Jacinta, no me he olvidado de ti, ¿eh? A ver si esta noche me acuerdo y te lo mando. David decía que esa era la marcha con la que sale y entra la Macarena de Madrid por la puerta de la Colegiata de San Isidro. Fernando de Miguel Fernández dice, ¿soy yo o hay hoy más luz en el taller? ¿Más luz? ¿La misma? Francisco Javier Crespo dice que hola, desde el Viso del Arco, ¿que cómo va eso? Pues
ya. Y Lorena dice que un saludo de su niño, que se va a dormir ya, que ya es hora. Le mandamos un abrazo grande a Emilio. A que se duerma y para que mañana vuelva a rendir en el colegio. David Ruiz Barrero nos da las buenas noches desde Arcaudete de la Jara, Toledo. Un saludo, David. Fanny dice que qué pasa con su calendario, que si ya le van a mandar del 2024, ¿no? Pues no lo sé, pues están todos mandados y... Ya depende de la paquetería. Lo que puedo hacer es mandarte otro, ¿no? Pero sí, es verdad que ya hace tiempo que te he mandado. Celia Castro nos da las buenas noches. Inmaculada Miró también nos da las buenas noches desde el Vendrell. Buenas noches a todos nuestros amigos y amigas. Anabel Pereira dice que cómo vamos con los nervios por el sábado. Pues ahí estamos, Anabel. Con llamadas de teléfono, WhatsApp, organizando, preparando. Y bueno, esperemos que todo salga bien. Y lógicamente los nervios siempre están. Inevitable. Lorena dice que si podemos explicar lo del cartel, que ella no se ha enterado. Bueno, pues lo del cartel es que desde que empezamos, pues todos los años organizamos un concurso de carteles de, bueno, de todos nuestros amigos, ¿no? Que como bien saben lo titulamos Bendita Locura. Y bueno, es una composición de fotografías en la que aparecen imágenes que yo he hecho, imágenes que están en los directos, la Virgen del Confinamiento, y en ese cartel pues debe aparecer Bendita Locura Semana Santa 2023. Entonces pues cada persona que quiera concursar pues simplemente tiene que hacer su montaje y nos lo manda por correo electrónico. Luego todos esos carteles que recibimos los publicamos, cada uno con su nombre y apellido, y luego pues damos unos cuantos de días para que la gente pues lo voten y el que más me gusta tenga, pues este es el cartel de este año. Lógicamente durante la Semana Santa pues lo tendremos fijado en la página para que sea nuestro cartel virtual. Nuestro cartel virtual de Semana Santa. Así que animarse y ya hay muchos que nos han mandado y bueno, esperamos todavía los vuestros. Macarena Maki dice que buenas noches, maestro y sobrino. Buenas noches, Macarena. Y David Ruiz Barrero dice que estoy esperando el sábado. Feliz. Va a ser un día bonito porque, bueno, también vamos a escuchar por primera vez la marcha Bendita Locura. Y como bien sabéis, pues está creada para la Virgen. Y es como un homenaje a todos los seguidores. Feli dice que qué pena no puede estar aquí el sábado. Claro, bueno, me anda aquí el sábado, Feli le tocan vacaciones. ¿No? Sí, de estas express. José Manuel Fuente dice que verdad, que qué pena que él tampoco. Naver Pereira dice que todo va a salir fenomenal, que lo importante es que lo disfrutemos, que seguro que así será, que todo lo disfrutamos si Dios quiere. Pues sí, ya verá cómo lo vamos a disfrutar y bueno, hay muchísimas personas que estáis lejos, no podéis estar en persona, pero vamos a intentar de que todos esos detalles pues vayan, lleguen a vuestra casa, ¿no? Loli Millán nos da las buenas noches. Buenas noches, todo bien. María Jesús Espósito también y Marta Pinedo. Saludos a María Jesús y a Marta. Jason Álvarez nos saluda desde Colombia y Feli dice que muchas gracias, que no esperaba menos de nosotros. ¿Por qué? ¿Por lo del carteo? Yo creo que será por lo de hacerlo llegar.
David Ruiz dice que él tampoco puede venir. Y José María Guijarro nos da las buenas. Hermosa de María. Julia Ponce dice que pedazo de centuria. María Pilar Sosa dice que estará pendiente los que están lejos. Pues intentaremos por todos los medios de que podáis verlo. Antonia Martín dice que qué bonito está quedando el Cristo. Es precioso y muy guapo. Pues muchas gracias, Antonia. David Ponce dice que viva los palacios y los tomates de los palacios, y que grande los dos, y que un abrazo y buenas noches. Muchas gracias, David. Pero bueno, ya mismo empezarán los tomates, ¿no? Ya estarán sembrados. ¿Tú no eres masonero? Eso no, yo estaba en los masoneros y los pelados. Pertenecían a los palacios y los otros a Villafranca de las Marismas. María Pilar Sosa dice: el Cristo está quedando de babero. Enamora me tiene. Muchas gracias, María Pilar. Vamos a intentar de que quede, como bien dice. Aldo San Román dice que saludo desde México, increíble trabajo. Un saludo, Aldo. Y que saludos también. Un abrazo, Ardo. Blas Hernández nos da las buenas noches desde Pliego, Murcia. Un abrazo, Blas. Manuel Fuentes dice: Juanma, ¿este año tiene alguna tertulia cofrade confirmada? Pues aún todavía no, hay algo pendiente, pero ya lo iremos diciendo más cercano a la Semana Santa, y bueno, y algo haremos. Carni dice que ahí está perfecto, que lo ponga cerquita. Pues Carni, como lo ponga más cerquita, tengo que meter el móvil debajo del barro. Yo creo que no estaba en Carni, ¿no? ¿No? ¿No ha escrito al principio? ¿Sí? Sí. Chaval, esta creo que es la tercera vez.
María José Martínez nos da las buenas noches y Julia Ponce dice que con qué delicadeza modela el barro, que está extasiada. Muchas gracias. Y José dice que él está por aquí. Bien, bien, José. Hoy he escuchado que por lo visto el modelado y la cerámica sirven de terapia para el estrés. Es muy recomendable y dice que hay muchos famosos que están utilizando el barro para quitarse el estrés. Aurelio con la 3 dice que lo he saltado, pero bueno, no son los dos. No, pues no me ha saltado el mensaje. Pero no, Aurelio. La Hernández dice que un bonito vídeo con los montajes de nuestra madre. ¿Qué lo ha hecho? Y José Antonio Correa dice: Juan Manuel, ¿cómo vives el jueves pasado cuando recibí tu gran labor en tu hermandad de la borriquita? ¿Que cómo lo recibí? ¿Será que cómo lo viviste? Bueno, pues sinceramente, con alegría, porque 25 años no se cumplen todos los días. Pero bueno, también te das cuenta de cómo pasa el tiempo, ¿no? Pero sinceramente muy contento y bueno, como siempre digo, esos 25 años me traen buenos recuerdos porque esos años es lo que hace que yo firme un contrato con una hermandad. Cuando esta hermandad me encargaron los candelabros del paso fue cuando ya me hice hermano. Y bueno, y esos 25 años pues también me recuerda ese momento. Luego, lógicamente, durante esos 25 años pues, han ocurrido muchísimas cosas vividas dentro de la hermandad. Y sinceramente siempre es una alegría. También cumplo este año 25 años como hermano de la patrona, la Virgen de las Nieves. Y ya hace por lo menos, creo que ya tiene que andar sobre los 30 y tantos largos de hermano de la hermandad de los Dolores, de Santo Entierro. José Diego Cana dice que precioso Cristo. Muchas gracias, José Diego. María Pilar Sosa también nos dice que a algunos igual se le quita el estrés tirando pegotes. ¿Y a quiénes los estresa? Y sí, nos da las buenas noches. Mario Luisa Vela también nos da las buenas noches. Buenas noches a nuestro amigo Izzy y a María Luisa Vela. Y Rosa dice buenas tardes, aunque sea tarde. Buenas tardes. Mira que está aquí por aquí María Luisa Vela, le mandamos un abrazo también a nuestro amigo Gonzalo, que ya mismo está por aquí viendo la Semana Santa.
La Hernández te pregunta que si hay alguna sorpresa pendiente. Bueno, sorpresa tenemos algunas ahí preparadas, que conforme vaya acercándose los días de Semana Santa, pues iremos mostrándolas. Loxa Full HD dice que buenas noches. Buenas noches, Loxa. Salud, Caro, nos da las buenas noches a todos. Dice que corriendo, pero aquí está. Saludos, salud. Precita nos da las buenas noches. Dice que qué preciosa tus manos que le dan esa bonita cara. Muchas gracias, Precita. Un abrazo. Antolín José también nos da las buenas noches. Dice que del Linarense de Tomelloso. Saludos, Antolín. Feli dice que si se puede saber, regalo que vas a sortear. ¿Tú lo quieres saber, no? ¿En algún directo ha podido aparecer? Pues sí, no he estado pendiente a las imágenes que han ido saliendo. Yo diría que varios han salido. Pero creo que sí, que ha salido. ¿Sale en este? ¿Quién sabe? Puede. Puede que sí, lo mismo que puede que no. Pero en algunos 100% que ha salido. Carmen Cala dice que buenas noches desde Calella. Y Néstor Rodrigo dice que saludos desde Guatemala. Ahora tu trabajo en Los Ángeles. Bendiciones. Buenas noches, Néstor. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y tienes razón, mi trabajo ya está también en Los Ángeles y bueno, una imagen de tanta devoción como aquí de Candelaria. Y sinceramente pues una alegría, ¿no? Bueno, este año dar caso también de que, mira, las casualidades de la vida, que el próximo día 18 está la Virgen del Confinamiento en culto y en veneración, en besamano. Y ese mismo día, pues estará en Vía Crucis la imagen de Jesús de la Sentencia, que está en Lima, en Perú. Así que ese sábado día 18, pues será un día de bastante alegría, porque dos imágenes mías pues reciben su culto y su procesión. Feli dice que esas pistas no valen, que hay que ser más claro. Pues Feli, mira de los directos antiguos. Julio Ponce dice la Magdalena, ojo. Feli dice que a él no me ha tocado nada aún. ¿Que no ha tocado nada? Las Palmas cuando baila. Juan Antonio Sánchez dice que buenas noches y un saludo a los dos. Buenas noches, Juan Antonio. Que no ha tocado nada, dice Feli. Tony José dice, pues vamos a repasar los directos anteriores, a ver si pillamos cuál será. Luego cuando salga dirá, ah, es verdad. Eso estaba en tal sitio, en tal directo. Paco Sánchez dice, guama, buenas noches, ayer estuve con nuestra madre. Me entró una cosa por el cuerpo cuando me acerqué a ella. Un abrazo muy grande. Buenas noches, Paco. Me alegro de que estuvieras viéndola y bueno, y disfrutaras ese momento. Por aquí nos llega una poesía de la parte de Tocina. Ajá. Dice que 25 años bello, 25 a Dios trayendo, removiendo al corazón, 25 años perfecto, de bendito sentimiento, 25 años de amor. Pues un abrazo grande, y sí. Muchísimas gracias por ese detalle que sé que te nace espontáneamente y siempre salido del corazón. Y bueno, ya
Ya tú me lo mandas para pa tenerlo en el recuerdo y cuando celebremos esos 25 años, que no va a tardar mucho, porque forme parte de ese aniversario. Félix dice que sí, un Sagrado Corazón de Jesús. Se ha equivocado, Félix. Era un Sagrado Corazón de María, un cuadro. Fanny Kai dice, Juanma, que ahora aconseja que estemos el sábado, por si podemos encontrarnos ya alguno. Hombre. Tenéis que estar antes de las 12. A las 12. Si no, se perdéis la misa. A las 12 es la misa, que es lo importante. Y luego, después de la misa, pues está el concierto de la banda. La banda provincial de Cádiz, que es donde se va a estrenar la marcha Bendita Locura. Antonia Martín dice que ella va a ir a ver a bien del confinamiento, que es de Jerez. Muchas gracias, Antonia. Y Antonio José Ortra dice, maestro, ¿tiene muchas cosas pendientes que entregar antes de Semana Santa? Pues unas cuantas, y Antolín. José Manuel Rodríguez Perdigones nos da las buenas, no sé, para todos desde Jerez de la Frontera. Un abrazo, Antonio. Salvador Martínez dice que hola, Juanma, un saludo de Sarva, desde Palma de Mallorca. De hecho, Antonio, una de las cosas que me queda está cerca de tu tierra. Feli dice, tú, antes de terminar el directo a un plano general del taller. Yo lo hago sin problema. Pero del taller o de donde está mi tío modelando. Yo lo hago de donde está mi tío modelando. Yo a la otra sala no me puedo mover. Manuel Jerez dice que buenas noches, que qué poquito queda para el gran día. Buenas noches, Manuel. Ya vamos a estar disfrutando. Y en Candy dice que qué belleza, por Dios. Muchas gracias, Candy. Y Feli dice que de donde eché regalo. Regalito eres tú, Feli, era un regalito. Antonio José dice, supongo que será aquí en Alcázar, pero es mi tierra de acogida. Yo soy linarense y andaluz. Pues por ahí, ahí. Tengo que ir en estos días a entregar. Y Loxa te dice que si has trabajado alguna vez la piedra. Pues sí, la he trabajado, Loxa. De hecho, aquí en el cementerio hay una imagen de San José, que creo que en el 2001 por ahí. Y está esa. Y una réplica de la Venus de Willendorf. También. Ana Lomeli dice que precioso, Isi, que se lo extrañaba mucho. En Candy dice, no digas nada, que mañana abierta así me lo dice a mí. Con Candy puedes venir todas las veces que quieras, pero de fin no digo ni pío. Bueno, todo tiene un precio, ¿no? Todo tiene un precio, evidentemente. Ahora, ¿tan rápido te va a vender? Yo lo he dicho. ¿La has dicho? Te ha salido solo, te ha salido del arma. Tiene un precio, a lo mejor, no sé, viene Samuel o Dulce o lo que sea y no. No, 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 Dulce no, yo de 1000 euros para adelante. Ah, bueno, entonces. Si no, no hablo. Antonio José dice, pues a veces hay suerte, cuando venga por aquí pudiera acercarme al caso a saludarte. Vale, pues cuando vas ahí te aviso y a ver si podemos coincidir.
Maripepa nos da las buenas noches y nos manda un abrazo. Y Ángel Acevedo dice que bonita imagen, que saludo y que buenas noches desde Espartina. Un saludo a Maripepa y Ángel. Rosa García Tortosa nos da las buenas noches desde Utrecht. Buenas noches, Rosa. Félix dice, tú luego te guaceo para que me lo digas. Me acaba de llegar Bizu, Félix, luego hablamos. Cambio regalo. Tú lo cambias, no pasa nada. Pero yo es que al que voy a hablar, que era, no es el que tú vas a cambiar ni nada. Tu izquierdo lo cambia. Yo, él me ha pedido una información. Me ha dicho que perfecto, así que no hay problema ninguno. Tú cámbialo si quieres. Ángel Acevedo dice que qué imagen es. Pues un deseo, Lorena García dice que ve lo que se puede conseguir modelando. Es increíble la cara tan perfecta y al detalle de todo. Muchas gracias, Lorena. La verdad que sí. Que con el barro podemos modelar pues prácticamente todo lo que queramos. Antonio Reguero nos saluda y nos da las buenas noches desde Carmona. Y tenemos también por aquí una persona que estuvo el otro día acá solito con nosotros. ¿Quién nos saludaba? ¿De Carmona? De Carmona, Antonio Reguero. Un saludo, Antonio. Y ahora le mandamos un saludo a Andrés, ¿no? A Andrés. Dice que un saludo, Juan Manuel Martín Martín. Martín García. Además siempre me ha dicho Martín Martín, no sé por qué. Juan Carlos Fernández nos da las buenas noches desde Huelva. Y Encarni dice, mientras me contestaba me han mandado al móvil y no me he enterado. Pues ya la aviso una vez, Encarni. Ya no puedo decirlo a otra, porque ahora se han conectado gente nueva y ya lo van a saber. María Pilar Sosa dice, guama desde mi ignorancia, para que la anatomía sea tan perfecta tiene que estar tomando medidas. Bueno, lógicamente hay que proporcionar la medida de la imagen con las proporciones del cuerpo y la anatomía. Pero sí es verdad que cuando estás modelando ya prácticamente lo tienes en la cabeza y no hay que estar constantemente tomando medidas. Una vez que tú lo encajas, ya no es necesario estar constantemente. Antonio Reguero dice que grandes manos tiene, maestro. Y Ángel Viciana nos da las buenas noches y dice que qué maravilla. Muchas gracias, Antonio Reguero y Ángel Viciana. Ángeles y a los demás serafines, que la reina de los cielos, la reina de gracia plena, se pasea por Sevilla de Esperanza y Macarena. Vinieron cientos de alejados. En carne dice que le da igual, que se va a ver directo otra vez. Ea, pues ahí te enterará entonces. Poblaron la resolana y se postraron prudentes en la en balcones y maceras y hasta en medio de la calle. Ahora vemos hoy 18 reproducciones de carne. Entre fervor y entusiasmo, entre saetas y penas, a la Virgen que aquí es Esperanza y Macarena. Viviendo con admiración como el pueblo la cría, con el fervor que la lleva y el amor que la traía, iluminando la noche y como sol en el día, puestos por emoción y acuerdo por simpatía, inician una procesión de esplendores y alegría, y hasta el cielo un aluvión van con la Virgen María en alabanza y honor, y en premio a los sevillanos nos dejan aquí su imagen, las soberanas la más pasada de los años fue la de Sevilla y Esperanza y Macarena.
José, a ver si nos da las buenas noches y nos saluda desde Murcia. Buenas noches, José. Feli pregunta, ¿el sábado también echará la Virgen su incienso? Pues sí, tendrá, podremos oler su incienso allí. Juan Antonio de Haro también nos da las buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. Y salud, dice maestro, es una divinidad como está quedando, tiene una expresión para suplicarle. Gracias a lo que intento de transmitir, esa unión sagrada, ¿no? Que es la que siempre hablo. Joaquín dice que cómo está la cosa, que te diga que mañana sigue con los nazarenos. La cosa está que arde, Joaquín. Y peor que se va a poner. Celia Castro dice que Quima es más bonita de Cristo. Gracias, Celia. Y Fanny pregunta por la corona, que cómo va. Pues la corona ya está dando a recogerla, ya está hecha. Y bueno, y esperando que nos confirmen el día para ir a recogerla. Eso sí será una gran novedad. Y algo, un momento íntimo y bonito. De la manera que se le impondrá la corona a la Virgen. La cual no vamos a revelar nada. ¿Te ha faltado decir? Todavía no. Lorena dice que ¿qué haces ahora, Juanma, con un pincel? Pues he estado aplicando barbotina, Lorena. Para que, como ya el barro tiene una cierta dureza, le voy a poner aquí las dos carotidias, que muchos llaman la vena aorta, y lógicamente pues para ponerle el barro hay que asegurarse de que pega perfectamente. Estas son dos arterias que pasan por el músculo este de aquí, que se llama esternocleidomastoideo, y bueno, y reciben el nombre de carotidia. Y María Pilar Sosa dice que madre mía, qué plano más hermoso. Si dice que si eres escultor o médico. Bueno, no sé, soy escultor, pero para representar una escultura o una imagen, pues lógicamente hay que conocer el cuerpo humano. Si no, pues sería complicado de poder representar exactamente la anatomía como realmente es, ¿no? Entonces, por eso siempre digo que hay un estudio detrás de todo. Es poner cosas al azar, ¿no? Todo tiene un porqué y lógicamente hay que estudiarlo y hay que conocerlo.
Antonio Reguero te pregunta que si la imagen va ahí coronada de espinas. Sí, Antonio, lleva una corona de espinas. En el momento en el que los judíos fue la corona de espina como rey y le ponen la caña como cetro, y ya Pilato lo presenta al pueblo diciendo: este es el hombre, ¿no? Ramón Córdoba dice: médico prácticamente. Que nos encontramos algunas imágenes por ahí que tienen puestas al azar la arteria, los músculos, porque lo han visto en otra imagen y sinceramente no sabe qué es lo que está representando ni por qué hay que darle una cierta intensidad, o entonces lógicamente tienes que conocer el cuerpo como para poderlo representar. Igual que si tú vas a hacer una obra de teatro y no conoces el guión, ¿qué es lo que te va a salir? Lorena tiene una pregunta. Dice: a ver, ¿qué te gusta más? ¿Hacer bocetos de barro en el que ya por fin le pones imagen, por así decirlo, a lo que tú tienes en mente, o tallarlo? ¿Y con qué parte del proceso te queda? Bueno, me encanta el modelado, porque aquí es donde tú creas. En la madera ya lo que estás es copiando lo que has hecho antes en barro. Sí, es verdad de que es una técnica, el tallar madera es una técnica que disfruta, porque lógicamente vas desbastando y vas viendo cómo la imagen va naciendo de ese tronco de madera. Pero si tuviera que elegir la obra donde adquiere calidad y valor artístico, es en el modelado, que es donde se representa, donde se le aplica la creatividad del artista. Y bueno, y otro momento bastante bueno es cuando se está dando la pátina, que ya estás viendo la imagen totalmente terminada y le va dando esa veladura y esos valores que realmente tú quieres que represente. Fanica y dice que qué silencio. Estamos aquí concentrados, Fanny. Sagrario Gardón dice que preciosa como está quedando, que buenas noches. Buenas noches, Sagrario. Y Félix dice: ¿habrá que ir a comer esta tortilla de papa? Estuve preparando. Hoy era cuando han llegado los dos sacos de papa. ¿Hoy?
Ahora te queda medianoche ti pelándola. No ha pelado papa en tu vida. No ha pelado papa. Feli, nos das a las buenas noches. Se va a tomar la orsata y va a dormir, ¿no? José Manuel Cabello, Tete Cabello, nos da las buenas noches. Dice que increíble todos los detalles del modelado y cómo disfrutamos de cada resarte de barro que vas agregando. Un abrazo desde Lucena, maestro. Pues un abrazo, Tete, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos finalizando, que tenemos ya más de las 10. Bueno, pues nada, os damos las gracias por estar una tarde más con nosotros. Como siempre digo, en este tiempo de cuaresma, mañana volveremos a estar, si Dios quiere. Y bueno, sinceramente daros las gracias como cada día hago, porque sinceramente teneros aquí es un auténtico placer. Os vuelvo a invitar a que compartáis, a que difundáis estos directos, y bueno, le mandamos también un saludo a todas aquellas personas que nos ven luego en diferido, que también son muchas. Y como siempre, mando las gracias y si Dios quiere, mañana nos volvemos a ver aquí otra vez a las 9. Así que espero que descanséis, que paséis buena noche y mañana nos vemos.